Hola a todos, soy vuestra comida favorita y os vengo acompañado de Life is Strange, capítulo 4, del cual el mío sería el vídeo número 2 de este capítulo 4. Y como recordaré en el último episodio, pues, bueno, el último, en el primero tuvimos como introduciendo lo que viene siendo como un poquito el día a día de la vida de Chloe, aunque solo hemos visto un día suyo. Pero como podemos ver, Willan está vivo, están muy jodidos con respecto al dinero. Los Prescott siguen siendo igual de cabrones, no les dejan nada de dinero, aunque sea un prestamito o algo, ya que al parecer tienen algún tipo de lazo familiar. Porque si... Claro, porque en la carta que vimos en el cuarto ponía tu querida tía Dorothy, lo que significa que Dorothy es tía de Joyce, y Dorothy pues es de la familia Prescott. Así que son primos segundos o algo, esta Chloe con... Chloe con Nathan. La cuestión es por qué me vas a hacer a mí ponerte la inyección. ¿Por qué? Ah, otra cosita es que las miniaturas de Life is Strange perdí el archivo y no tengo cojones de encontrar la misma fuente que utilicé anteriormente. Y ahora tengo pues que usar otra fuente diferente. Me da mucho coraje el tema de ese tipo de cambio. También he estado un poco trasteando en cómo voy a hacer las miniaturas ahora ya se verá en una serie de cero. En Life is Strange ya las de estas se quedan así. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy and painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Trust me, I will. Me está matando. Detenedla. Cortarle los brazos. Por cierto, me he dado cuenta de que se me escucha un pelín bajo. It's getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. ¿Qué se apellida Price? Ah, ahora pillo el chiste del capítulo anterior que me hizo el... Que me hizo el padre, que me hizo William. Ahora lo pillo el chiste. Me dijo, el Price no tiene... No recuerdo muy bien el chiste, pero dijo eso de Price. Y es que, claro, su apellido es Price. Pero no. Pero, no. Es que automáticamente he dicho, vale, sí que tiene lazo familiar con los Prescott. Pero es que los Prescott se apellidan Prescott. Vale, yo y mis pajas mentales. Como digo, me gusta mucho que ahora, por ejemplo, el Action se me ha jodido completamente, ya que al parecer Action todavía no soporta Windows 10, o soy yo medio retrasado y no he actualizado algo. Ajá. Y estoy grabando con el Shadow Play. Me gusta el tema de que el sonido del juego pues ahora suene mucho más alto. Aunque mi voz, como digo, suena un pelín bajito. Un pelín. Lo malo del Shadow Play este es que no me deja subir el volumen de mi voz. No, me da esa opción. Así que es así como tiene que escucharse hasta que encuentre una solución alternativa. ¿Es eso ok? Perfecto. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Joder, qué deprimente ha sido esa frase. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max.
My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. No, no. All you have no. to do is no. crank up the IV to 11. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No. No sé. Es que... En serio, me da mucho coraje cuando me ponen esta dubitativa tan... No sé. Es que... Sé que está muy puteada. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to... end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. No, 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 no. Yo creo que sé que está sufriendo y que lo mejor sería aceptar. Pero no puedo. Y seguro que sí. Y cuando le da rechazar, que es lo que voy a hacer, me va a odiar. Pero... No puedo. Necesito volver a mi tiempo. No puedo. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Se supone que ahora puedo... Ah, sí. Devuélveme a la foto. Devuélveme a la foto. Concéntrate en la foto. I'm sorry, William. Concéntrate. Mira, lo escucho. Lo estoy escuchando. Mucha tela. Vale, 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 vale. No, a ver. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí está el punto, ahí está el punto. Aguanta, aguanta. Rota L hasta que encuentres el punto clave. ¿En serio? No.
A ver, está aquí. Este está. Es que no sé si tengo que... Es que el punto clave está por aquí arriba. Ay, 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 ay. Ay, está, uf, está difícil eso. Está muy difícil. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Con esas palabras yo creo que habremos cambiado algo. Algo... O que ella a lo mejor nos pueda saltar diciendo, oye, ¿tú cómo sabías esto? A ver, ¿en qué momento de la historia vamos a saltar? Vamos, se está restaurando todo lo que había pasado antes. Que la jipa se va, esta se casa con el tonto daba al otro, se te mira el pelo de azul. Todo ha vuelto. No tienes coche nuevo, tienes una flagoneta cutre. Y a punto de apuñalar a tu padrastro. Accidente de coche. Ah, claro, el accidente del coche de William ya no ocurre. Oye, ¿y esto? Ah, supuestamente la de la izquierda es Rachel. Ahí estamos, vuelta a la situación del cuarto de baño y todo lo demás, supongo. What? ¿Qué coño? ¿Qué cojones era eso? ¿Qué está...? Por cierto, el sol es un culo. Ya hemos cambiado algo otra vez. Algo ha vuelto a cambiar del todo. Pero eso sí, está la... La tía sigue con su modus operandi, peli azul, rebelde. Chloe, you're back. Y además está chupiando. Whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me. I'm just... Espera, cara son de verdad. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ay. Ah, o sea que esto es... O sea que esto es que están investigando el caso de los animales muertos, del tiempo cambiante, o... Pues esto se me están echando el cable en algún lado. Sí, efectivamente, estamos investigando todas las pistas.
so close yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and... que sí, que es muy peligroso ya lo que estás haciendo. Voy a ir del tirón a lo que viene siendo pasarme la historia. En vez de ponerme a rebuscar las fotografías alternativas, ya las buscaré después. Ya me he olvidado yo y todas las fotos. No sé por qué miran esa pared ya. Uf. Ni caso a las fotos. Uy, 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 que me ha bajado 5 FPS ahí durante un par de segundos. Situación incómoda. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Vale, lo que tú digas. Vale, entonces supongo que el garaje ahora está libre. Lo malo es que supongo que se habrá llevado sus documentos y esas cosas. Warren. Espera que termine de escribir y ahora le hablo. Bueno, ahora lo leo, mejor dicho. Vale, ya, ¿no? El notable bajo duele. No. Va. Me gustaría verte ayuda, pero no sé que estás cegado por la ciencia. Es que mis padres se van a la mierda. Además, tu amigo que le me ha enviado un mensaje de que estoy fuera de onda. Parece que está buena, así que creo que pillo por... Un momento. Tu amigo que le me ha enviado un mensaje de que estoy fuera de onda. Acaba de escribirte, Chloe. Estoy seguro de que no tenía su número. Ahora no sé por qué no quieres ir al autocine conmigo. Deberías ir con Chloe. O podríamos ir todos. Una patada de culo es suficiente. Ay, no me pierdo, hablamos después. Se le va mucho a la olla. Sé que ha sido una semana difícil para ti. Está casi terminado. Vale. Vamos al garaje ya. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Algo que sí, a pesar de haber dicho que no me he hecho ningún spoiler, videomente. Sí leí que el capítulo era. Se quedaba un poquito corto, pero tenía cosas muy. Muy contundentes. Nota. What the hell did David do for Nathan? Gracias por tu ayuda con Nathan. Se aprecia, mis mejores deseos. Por cierto, ¿las armas no se las ha llevado? ¿O es que todavía no se ha ido del todo? ¿O es que simplemente lo ha echado durante. Durante X tiempo? I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. David Massen. Miss Grant me informó que su propuesta solo le faltó una firma. Mientras hizo esta nueva manera, de modo encontrar un punto medio de seguridad y privacidad para nuestros estudiantes. Oh, mira, sí, eso Miss que Grant. Twist that knife. De Michelle Grant. No necesitaba una cámara de seguridad para ver venir esa suspensión. Mucha suerte. No lo pillo. Surveillance cameras at Pan Estates? ¿Lol? David must be working for the Prescotts too.
Joder, si tú estás trabajando para todo el mundo. Vale, supongo que aquí en los castilleros habrá algo. Si es que puedo abrirlo porque están bien bloqueados. That is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Ahí dentro debe estar la mítica imagen de los. Oh. Sería mucho nido ahí. I better move his plank if I want to take the shot. Ah, es para una foto. Vale. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me la voy a guardar para cuando vaya a hacerla. Mirar. I wonder if David is going to the party. Lo dudo. Vale, entonces supuestamente tengo que coger algo como esto. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Vale, sigo sin poder correr, me cago en todo. Y si los joystick. No, los joystick no son para correr. Vale. Usar barra de hierro. Sorry, David, but I bet you would do the quizás same también thing. Había la opción de buscar unas llaves para. Para no tener que reventar todo eso. ¿Serán los ficheros? No. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Yes. ¿En serio hice una foto de esta situación y no ayudó? Que eso ya es mucha tela. Que mira estos dos pegarse y pone una X en plan X files. Expediente X. Se paró a hacerle una foto y no ayuda. Es que hijo de la. Es que son mucha tela. Que necesitaba. Que mi colega necesitaba una ayudita. Joy supongo que estará en el trabajo o está arriba en su cuarto. It's amazing how much drama this living room has seen. Sí. Llamar a Chloe. Era o. Era o David. No, David no. William o. Yo, Chloe. En serio, no sé qué hubiera pasado si hubiera matado a Chloe. Yo supongo que habría podido retroceder igualmente. Sí o sí. Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. ¡A por Nathan! ¿Vamos a su casa? Ah, no, vamos al colegio. El profesor que yo pensaba que se había ido, pero no. Simplemente se fue a su casa disgustado. Ay, la Academia Blackwell. Qué de tiempo sin verte. Te echaba de menos. Oh, Samuel el realito. Creo que eso fue cuando hablé con él, fue en el primer capítulo, y creo que además corté esa conversación para que no me quedara un episodio muy largo. Hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet.
Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Ah, vale, averiguar dónde está Nathan. Pues supongo que habrá que preguntarle a los guays del... A los guays del Paraguay, ¿no? Al dúo dinámico. ¿Sigo? ¿En serio? ¿Sigo? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, vale! ¡Que corro con el gatillo! ¡Joder! Me la han puesto difícil. Se corre con el gatillo, vale. Qué mala suena esa frase, ¿no? Zack tiene que saber algo. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Vale, no, Zack no sabe nada. Este está hablando con este. Justin, y con Lemo. Si me pongo en medio tuya, no pasa nada. Vale, dudo que la profesora sepa nada. Tributo mi mirada de Kate. Vale. Y si entro en el dormitorio. No, entonces supongo que. LOL. Alisa, wey. Tuve when you already had my board. She was probably high. LOL. Yo no podía llevar pinta. Okay, I have to bounce. Va, lol, en serio, mucha tela al juego. Creo que han terminado, ¿no? I can tell that Justin is really into Chloe. Let me know when you found something. Ah, mira, aquí hay alguien, mi amigo el friki, David. Hey, Daniel, you look bummed out. Wow, qué tecnología tiene mi pelo, han mejorado bastante. Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Don't give up that easy. Just stay away from your sketchbook for a while. You need to keep taking the shot, as Mr. Jefferson says. Stay away from my sketchbook? You don't know me, Max. That's like you staying away from your camera. I think I'll just sit here bummed out, thanks. Vale, tampoco hace falta ser tan estúpido, ¿no? Vale, no podía hablar. ¡No! El otro gatillo. No podía hablar con el emo, no puedo hablar con ella. Eso solo me queda hablar con Samuel y la colega esta que está jugando a la PSP, ¿no? That's so ironic, a that tablet. Hey, Brooke, how are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Drone? I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. That's so ironic that Warren... I'll talk to you later, Max. Mierda, ya la hemos creado. Warren... Tira para atrás, antes de que hablemos con ella. Y resetemos esa conversación. Ya está. Para. Madre mía, vuelta atrás del todo. Nathan. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date. It's not like I don't own all the original ape stones. Vale. I have to go. Talk later, Brooke. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Así que esta tía... ¿Era esta tía con la que estaba con... con Warren cuando nosotros viajamos al pasado de la primera vez y cambiamos el primer futuro? Ya no me acuerdo. Fue hace demasiado tiempo. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Pero si este es el dormitorio de chicas, esta zona. ¿Qué modo ninja ni pene? So lame, they don't have co-ed dorms here.
Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Ah, vale. Que estamos en el dormitorio de... En el dormitorio de tíos. Vale. It's not, skateboarding is not a crime. Vale, ese es después de que fuera el chaval que estaba patinando antes. Vale. Bathrooms, vale. Ser solo cuarto baño, papel... Nada por aquí, en serio, yo me manía de intentar correr con la A. Vale, probablemente la suya sea la última de todas. The Prescott's room is this town, vale, es esta. This can only be Nathan's room. Vale, esta tiene que ser sí o sí. Adentro, al final voy a hacer el episodio de media hora también. ¿En serio? Ah, bueno, claro, como puedo retroceder luego el tiempo, no pasa nada que me cargue la habitación porque es con que coja lo que quiera coger. Retrocedo el tiempo y lo tengo, quiero decir. Aunque para eso que entre, le pego un tiro a Nathan, lo mato y luego retrocedo en el tiempo. ¿Tiene sentido? Max, ahora que adivino está, necesito que Chloe dé un paso más y no actúe así. Bueno, si es lo que ha pasado, yo me salgo de la policía en el contestado, así que no molesten la aplicación de Francia. Lo siento, yo también me meto en lío, pero estoy intentando ser buena influencia para que lo sepa, de que sigue siendo un adolescente. Efectivamente. ¡Hago locuras! ¡Pongo loca y prendo fuego al colegio! ¿En serio? Nathan likes his tortured subjects way too much. LOL. Vale. Supongo que habrá que buscar la información en el PC. Venga, voy a usarlo ya. Iba a esperar, iba a decir si espera o no. Bad sign. Déjame ver si se ve nada. Puede llevar algo. Estoy viendo loco y... Está hablando con Victoria, vale. Bastard. Now I remember why I hate you. Ah, el vídeo. And why Kate will get justice. El vídeo... Porno de Kate. ¿Qué quiere que te diga? Pero yo no distingo nada en esa foto. Party Hard que se vuelve salvaje. Porque lo de aquí arriba es un tío, es una tía, supuestamente, por el estilo del pelo. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Ney, sé que esta ha sido una semana reciente, tu madre y yo estamos aquí para hablar si es necesario. Simplemente quedamos cuando quiera. Tu madre quiere que el doctor venga después de la gira de su libro, pero ahora... Nito calmado y sosegado mientras Pan State... Está siendo desarrollada, así que es... Como lo hizo mi padre. Fue difícil, pero cuando... Vamos, el padre de este hombre... Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. Oh, por Dios, qué largo, ¿no? And far away. Tú dos ven desde Brasil, o sea que su hermana está en Brasil. No tengo yes, ganas de leerla. Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Ah, ya está. No he visto nada. No he visto nada interesante ni incriminatorio por ahí. Vale, cerveza, los típicos marcas de arañazo. What the hell are all those marks on the floor? Eso significa que ha movido el sofá. ¿Qué escondes, Nathan, detrás del sofá? Dime. Let's find out what you're hiding. Droga. ¿Porno? Droga. Oh yes, little phone. You are mine now. Teléfono pirata. ¿Y tiene algo al lado? Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. La cámara. Objetivo, vale, no hay nada más por aquí, ¿no? Tía, he escuchado voces fuera. Creo que viene. That is so Chloe. Vale, no tengo ganas de ponerme a... A cotillar más todavía fotos, vale. Vale, quiero mirar en esta estantería antes de irme fuera. ¿En serio? Eres. No tiene that nada. Looks like a totally fun show. Quería que tenía escondido algún planeta de coche. Pero visto lo visto, no. Vamos fuera ya. Que tiene pinta de que este tío ya está aquí fuera. Lo malo es que me he cargado su puerta. ¿No tendría que retroceder en el tiempo o colocar el sitio en su sitio
Yo creo que sí. Vale. Sigo teniendo el teléfono conmigo. La cosa es que no descubro lo que he hecho. Vale, tú puedes. Venga, retrocede todo lo que tú puedas. Ahí estamos, en su puerta intacta y tengo el teléfono conmigo. No. Yo que me equivoco de gatillo. Y me voy a quedar aquí antes de hablar con ella. Seguramente, a lo mejor, si hubiera estado mucho tiempo dentro, quizás hubiera aparecido Nathan. O quizás no hubiera aparecido. Pero igualmente, tampoco sé si me hubieran dado la pista de tener que retroceder en el tiempo para que Nathan, pues, no viera que alguien entrara en su habitación por la fuerza. Así que, bueno, aquí vamos a dar el episodio. Como digo, ahora mismo no está pasando nada muy revelador. Que sea, que digas tú, ¡buah! Mira lo que ha hecho. Impresionante. Ahora mismo, el episodio está tranquilito. Y la verdad, espero que mejore. Lo espero, porque han sido 2 meses de espera y esto no puede tener un altibajo así. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis votarlo si ha sido en un próximo episodio de Life is Strange. Adiós.